Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Rosario Deporte de Saltoque por la pantalla de Somos Rosario, como todos los lunes, hasta las 22 horas con todo el deporte amateur. Hoy me acompaña mi compañero Ariel Gómez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, bienvenido acá a la conducción una vez más. Le mandamos un beso muy, pero muy grande a Fernando Forte, el conductor habitual, ¿no es así? Sí, bueno, está pasando por unas cuestiones familiares. Por eso hoy estamos aquí en lugar de él, así que le mandamos un abrazo enorme y gigante para Fer. Bueno, pero por supuesto con equipo completo, porque en un ratito ya se va a venir el básquet, el vóley, el futsal, el fútbol playa, porque también tenemos invitados en vivos y campeones aquí en el piso. Así que si te parece, no perdemos el tiempo y ya presentamos este programa de Rosario Deportes. Corazón, con el Kini late más, elegí seis números. Prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Y así presentábamos nuestro programa de Rosario Deportes, como decíamos, en vivo. 20 y 37 minutos pasaron de la noche por la pantalla de Somos Rosario. Nos quedamos hasta las 22 horas, hora y media, para disfrutar todo el deporte amateur de la ciudad de Rosario. Y por supuesto también tenemos rugby, no nos olvidemos del rugby, que en un ratito vamos a estar. No, no, Ariel hoy está en conductor con el rugby completo. Así que vamos a estar acompañando durante toda la noche. Y vamos a repasar las redes sociales, si te parece, Ariel. Porque si te perdiste de algo, lo querés volver a ver, también hay sorteos en nuestro Facebook, por ejemplo. Porque ya hay muchísima gente que está participando por los sorteos. El Facebook Rosario Deportes, nuestro Twitter, arroba Rosario Deportes, con toda la información del deporte de nuestra ciudad. Y también tenemos Instagram, YouTube. Instagram, YouTube. Nuestro canal de YouTube es Rosario Deportes, con todos los programas completos. Y nuestro Instagram, Rosario Deportes, ¿ok? Allí, sí, también. Si te perdiste algo, lo puedes volver a ver. Nos seguís si no lo estás haciendo. Pero bueno, ya de a poquito vamos entrando a todo lo que es el material que tenemos para este lunes. Así que si te parece, vamos con la primera nota, Ariel. Así es, porque la selección argentina de voleibol se sigue preparando para el campeonato mundial que se va a disputar en Italia y Bulgaria. Y está jugando en la ciudad de Rosario. Anoche disputó el primer partido ante Cuba. Y además los jugadores también fueron a la nueva fábrica de Sonder, la marca oficial que tiene el voleibol argentino. Compartimos protagonistas. Nos trae muchos recuerdos, muy parecido a donde nos criamos, donde aprendimos a jugar, así que es lindo, nos sentimos bien y nos da orgullo que esté creciendo tanto. Es un trabajo muy fuerte el que se hace desde hace muchos años, así que nada, creo que está bueno valorar todo lo que están haciendo y todo lo que están invirtiendo para que crezca el deporte y la ciudad. Con respecto al partido de anoche, ¿qué balance hacen? Fue un partido muy bueno, como se vio, ganamos tranquilos, jugamos muy bien y nada, nos sirve de entrenamiento como veníamos a buscar eso, entrenar y mejorar para seguir jugando los partidos que nos quedan. Muy contento, se ve cómo está creciendo y cómo está quedando la hora, la verdad que muy linda y muy parecido a lo que era el club donde arrancamos. Nada, creo que la ubicación de la cancha, había dos canchas chiquitas de mini volei y la cancha principal detrás. Eso es lo más parecido que se ve. Con respecto al partido de anoche, ¿cuáles son las sensaciones a nivel personal? En primer lugar, contento y feliz por haber jugado por primera vez acá en Rosario con la remera de la selección. Y en cuanto a lo deportivo, creo que fue un partido raro, por ahí ellos erraron bastante y nosotros pudimos llevar bien el partido. Así que bueno, contento por la victoria. Muy lindo, la verdad que contento porque nosotros nos formamos acá y ver que la fábrica, que el club crezca como ellos quieren, para nosotros es un orgullo. Así que nada, esperemos que siga por el buen camino, que lo puedan disfrutar muchos chicos como nosotros hemos disfrutado en su tiempo. Así que nada, feliz. Entrenando mucho, midiéndonos con rivales como el que jugamos ayer, como Cuba, como para ver en qué etapa estamos, qué es lo que tenemos que mejorar, que por ahí son detalles finos. Así que nada, hay que seguir entrenando. Nosotros tratamos de pensar el día a día, el deporte, así. Hoy está, mañana no, hoy viene un entrenador, mañana viene otro. Sabemos que Julio se tiene que ir, va a dejar algunas cosas positivas para que el grupo siga trabajando de esa manera y después cuando venga Méndez tenemos que estar a su disposición.
Y ahí veíamos, ¿no?, a la selección argentina de voleibol en Sonder, una de las empresas de la ciudad de Rosario que más viene creciendo en el último tiempo y que, como dijimos anteriormente, es una de las marcas, o la marca en realidad, del voleibol argentino que viste a todas las categorías de este deporte en nuestro país. Bien, bueno, Ariel, y del voleibol nos vamos al básquet, porque ya está Martín Domínguez, lo recibimos, por supuesto, como siempre, con toda la información del básquet. ¿Cómo andan? Buenas noches. Muy bien. Pincho. Así es, porque se disputó, comenzó a disputarse este cuadrangular final de la Superliga Rosarina de Básquet, en donde en primer turno Talleres comenzó con el pie derecho porque le ganó 83-63 a Atalaya en un partido que fue de menor a mayor, porque en el comienzo le costó, sufrió bastante el juego del bicampeón rosarino. Luego, a partir del segundo cuarto, pudo emparejarlo. Sin embargo, en el tercer segmento, apenas comenzó, Atalaya tuvo su mejor momento porque logró sacar una diferencia de 9 unidades. Sin embargo, allí fue cuando se vio lo mejor del equipo dirigido por Juan Manuel Gatone, porque estableció un parcial de 25-1, que fue determinante para la suerte final del encuentro. Allí fue clave el trabajo en defensa. Atalaya tiró mucho con su tiro externo, que es una de sus piezas claves, pero bueno, la puntería no estuvo de su lado, mientras que el conjunto de Villa Diego lo pudo generar mucho con Tato Chiana en la pintura y con Julián Edallín en el perímetro. De esa forma, como decíamos, ganó 83-67 en el primer partido. Una diferencia que es clave porque recordemos que este formato es cuadrangular final. Es decir, que se enfrentan todos contra todos. Y aquí vemos que hay una paridad notable entre los cuatro equipos. Se empieza a definir entonces el básquetbol de la ciudad de Rosario con este partido, ¿no? Con uno de estos partidos, el triunfo de Talleres Villa Diego ante Atalaya. Así es, y cuando finalizó el partido hablamos con Agustín Tato Chiana y con Matías Medrano. Durísimo, arrancamos un poco nervioso, muchos de estos chicos no jugaron nunca a esta instancia, los más grandes capaz que la jugamos y también estábamos nerviosos, porque hay que llevar un equipo adelante, la responsabilidad de los más grandes, no nos salían las cosas, erramos muchos libres. Estuvimos muy erráticos, nos salió un tiro de abajo del aro también. Bueno, el segundo tiempo una defensa mucho más aguerrida y entraron un par de tiros y pudimos sacar la diferencia ahí en el segundo tiempo, creo. Sabíamos que iba a ser un partido duro, era el bicampeón. Entrenamos mucho para llegar bien acá. Hasta hace poco teníamos el equipo incompleto y por suerte tenemos todo. Y venimos acá a demostrar lo que sabemos. En lo primero de hecho jugaron en su juego. Nosotros estábamos muy incómodos, no podíamos hacer otro juego. Y después de entretiempo mejoramos un par de cosas, un par de errores y por suerte pudimos levantar el juego y lo pudimos llevar. Y en el segundo partido de esta jornada inaugural del cuadrangular final, el Tala le ganó el clásico a Temperley por 79-76. Un partido que fue totalmente parejo hasta más o menos el tercer segmento, en donde el Tala, de la mano de Joaquín Ríos, una de sus principales figuras, logró tomar una diferencia que, si bien fue de 5 puntos, terminó siendo determinante, porque si bien Temperley logró ajustar y acercarse varias veces en el marcador de la mano de Topino, de La Rosa y de Mariano Arguero, cada vez que, bueno, justamente el equipo de Nicolás Botti se acercaba al marcador, el Tala respondía con el tiro externo de Matías Quiroga, de Joaquín Ríos y de Augusto Capra, y de esa forma fue que terminó ganando por 79-76. Recordemos que Temperley se había quedado con el 1 en la fase regular y Temperley la había derrotado, el Tala, perdón, había derrotado en la fase de playoff a Sportivo América. ¿Cuántos trapos metió Temperley? La verdad que sí, un muy lindo cuadrangular en cuanto a gente, fiesta en toda la tribuna. Con respecto a la segunda jornada, hay que decir que se va a disputar este miércoles, en donde en primer turno van a jugar Atalaya contra el Tala a las 20 horas y a las 22 el duelo entre Talleres y Temperley. ¿También en Newell's? También en Newell's, se juega toda la serie en Newell's. Con respecto al tercer partido, fecha todavía no se sabe cuándo se va a disputar. Bueno, hubo en parte un poquito de suerte, se aprovechó el Mundial como para poder también disputar en las mejores condiciones este cuadrangular final. Y cuando finalizó el partido hablamos con los protagonistas del Tala. Fue muy complicado, veníamos de 20 días sin actividad, se notó en la cancha, fue un goleo muy bajo. Por suerte se pudo destrabar un poco con los tiros de afuera y se nos abrió un poco el partido, pero por suerte lo pudimos llevar. Y la clave fue la defensa bastante dura, abajo del aro. Ellos tienen a Topino, que mete siempre muchos puntos, más de 20 puntos.
y pudimos contener un poco los tiros afuera, aunque al principio ellos arrancaron muy efectivos. Pero yo creo que la defensa dura y tratar de salir rápido fue la clave. Son todos partidos muy complicados, la verdad que somos equipos muy parejos y hace bastante que no vinimos jugando, pero bueno, hay que seguir trabajando y ahora, bueno, hay que pensar en el próximo partido, que creo que es Atalaya. Hemos ganado, hemos perdido entre sí, pero bueno, esto es un cuadrangular, esto es distinto, es una final, hay que jugar a ganar, no hay otra. Hay que jugar como siempre venimos jugando, a ganar, como siempre. Todo el básquet, bueno, muy, muy completo, como siempre, etapas finales, Martín. Un placer y un saludo para la gente de Atalaya, que se consagró campeón del Federativo Sub-19 de forma invicta. La verdad que un logro muy importante para el club, que ahora va a jugar la etapa nacional. Perfecto. Bien, perfecto. Bueno, chicos, y del básquet nos vamos al pádel. Antes de la tanda, la primer nota de pádel en Rosario Pádel, con todas las finales de cuarta veteranas, Lady tercera, compartimos en la pantalla de Rosario Deportes. Altea Arquitectura, más de 40 años desarrollando emprendimientos con independencia. Altea Arquitectura. Mercado de Carnes Campo Grande, en sus dos sucursales, Pellegrini 4444 y San Martín esquina 3 de febrero. Envío a domicilio los teléfonos 470-7039 o 424-8955. Mercado de Carnes Campo Grande. Complejo Utopía, tres canchas totalmente cubiertas, piñas de damas y caballeros en todas las categorías, servicio de bar y comidas caseras. Complejo Utopía, Castro Barros 5550. Bueno, una sensación bárbara acá con mi nuevo compañero, Arone, un fenómeno, la verdad que sin palabras. Muy bueno, muy buen torneo y bueno, de vuelta ganando una final. La verdad que me sentí muy cómodo jugando al lado de él porque un pibe es un fenómeno. No habla, mete todo, bárbaro, 10 puntos. No, estuvo lindo. Semifinal más complicado. No perdimos ningún set, creo, en todo el torneo y estuvimos siempre parejitos, digamos, jugamos lindo. Arrancamos 0-3 abajo, un quiebre, pero bueno, después justo lo quebramos otra vez. El primero estuvo parejo y el segundo ya en el quebramos de entrada y lo mantuvimos, pues. El saque nuestro. Un poco con cansancio, pero bien, bien, ¿no? Estuvimos bien. La verdad que los chicos vienen metiendo un par de torneos y la verdad hicimos lo que pudimos, o sea, tratamos, intentamos, no nos salimos el libreto y bueno, y se dio así, ¿no? No pudimos hacer más. Pues sabemos lo que juegan los dos, se juntaron dos que juegan muy bien. Y bueno, como dijo Pablo, estuvimos ahí como para tenerlo en el primero, como para poder hacerle un poco más de fuerza. Y se nos termina yendo por cansancio también, viste, yo vengo bastante baqueteado. Pero la verdad que nada, bien, me voy muy contento, súper contento. Encontré un amigo más que un compañero, así que 10 puntos. Y muy dura, fue entre set, las chicas muy lindas juegan. Y bueno, aparte somos amigas, así que yo estoy muy emocionada. Y bien, a medida que iban pasando los partidos, nos íbamos afianzando un poco más, pero re bien. Aparte ella jugaba al revés y ahora está de drive, así que un huevo lo de ella. Y estaba difícil, sí, se podía dar para cualquiera, pero bueno, lo supimos mantener el juego de nosotras, me parece, y eso fue importante. Creo que eso fue lo que nos hizo ganar. No, bien, fueron partidos todos bastante duros, sí. Buenas parejas, la mayoría buenas parejas, así que súper contentas. Hey, la verdad que nos quedamos con ganas, fue peleado, pero bueno, fue un lindo partido y eso es lo importante. Es la primera vez que yo vengo a jugar a Rosario, así que la verdad que estoy muy contenta. Oh, re lindo, todos los partidos fueron lindos. Y acá a la final las chicas jugaron muy bien las dos, excelente. A nosotras se nos escapó, pero veníamos muy cansadas, pero re bien. Nos sirve para entrenar, nosotras jugamos en San Nicolás y este torneo, la verdad que nos vino re bien. Estamos re contentas, metimos final. Cada prenda Sonder es imaginada, diseñada y confeccionada en nuestro país. No es importada. Es importante. Sonder. Vestimos el juego. Kinesport, clínica de rehabilitación deportiva, servicios de terapias manuales, fisioterapia, gimnasio y consultorio de traumatología. Kinesport.
de los licenciados Juan Manuel García y Rocío Cano Vila. Corrientes 2380 485 1337. Instagram y Facebook Kinesport 2380. Viví la Florida todo el año. Vení a practicar deportes a la vera del río. Beach volley, handball, tenis, fútbol playa, tejo, canotaje, sub, slackline. La Florida todo el año. Hacete socio y viví el club desde adentro. Disfrutá una vida 100% saludable y realizá distintas actividades deportivas, sociales y recreativas. No te quedes afuera. Hacete socio. Club Atlético Provincial. 27 de febrero 2672. Provin. Un sentimiento que sigue creciendo. Areda, los clubes y la gente. Ante cualquier inquietud, comunicarse al 341-5646-042 o al 341-3-387-991. Vía mail a aredaclubes@gmail.com o visítenos en nuestra web www.areda.org.ar. ¿Sabías que durante el 2017 dos personas por día entraron a trabajar en una empresa gracias al servicio de intermediación laboral del municipio? Además, más de 4.000 rosarinos y rosarinas se capacitaron en los cursos gratuitos que brinda el Servicio Municipal de Empleo y otras 2.000 participaron en los talleres de orientación laboral. Se brindó asesoramiento a más de 1.000 personas con sus emprendimientos y se asistió económicamente a 231 proyectos desde la Secretaría de Producción. Infórmate, asesórate, consulta ingresando a rosario.gov.ar. El futuro entre todos. Municipalidad de Rosario. Seguimos con más Rosario Deportes y tenemos mucho para compartir con ustedes. No, todavía nos falta más pádel, más tenis, hockey dentro de un rato, rugby, el micro de Mariela, que en un ratito también nos va a estar sorprendiendo, y entrevistas en vivo. Sí, porque ya tenemos en el piso a los jugadores del fútbol playa de argentino de Rosario que se consagraron campeón en Buenos Aires. Todo esto hasta las 22 horas, así que no se muevan de la pantalla de Somos Rosario. Y ya vamos a empezar a repasar nuestras redes sociales, porque también, como decíamos anteriormente, tenemos Facebook. Si te perdiste de algo, lo querés volver a ver, allí lo vas a encontrar con toda la información del deporte de nuestra ciudad. Mira, ahí estamos, Ariel. Mirá, ahí estamos. Todo el equipo completo de Rosario Deporte. Divino. Falta nuestro productor, Pipa, que está atrás de las cámaras ahí dando órdenes, que le mandamos un saludo. La camisa de Cerino. La camisa de Cerino. Así nuestro Facebook Rosario Deportes. Por si no nos seguís, ya estamos por llegar a los 20.000 seguidores. Así que a poner me gusta, a compartir para poder replicar toda la información que aparece en nuestro Facebook. Y también tenemos recomendaciones. Sí, más allá de que el fin de semana, o que en realidad ahora el fin de semana que viene comienzan una nueva jornada de la Asociación de Hockey del Litoral. El sábado jugaron las Leonas, porque comenzó el Mundial de Hockey en Londres. Triunfazo, 6-2 ante España. ¿Y qué pasa con el hockey aquí? Así que sí, por supuesto, hay que recordar nuestro oficiante principal, Capitán Hockey, que si te hace falta algo para empezar de nuevo esta etapa del hockey, lo tenés que ir a buscar a Capitán Hockey, al primer nivel del shopping del siglo. Ya se fueron para arriba, ya la gente sabe que están en el primer nivel del shopping del siglo, con todo lo que necesitas, los palos, las fundas, los botines, para esta mitad de año, segundo semestre se podría decir, para el hockey, que viene bien, con las Leonas que empezó ganando. Ya también está la película de Luciana Aymar en Netflix. ¿La viste, Ariel? La vi el día de la presentación acá en Rosario. Ah, sí. Bueno, muy bien. Si la querés volver a ver, la puedes ver en Netflix. Así que, muchísimo hockey y ya vamos a seguir con más Rosario Deportes y nos metemos en el tenis. Sí, porque en la recorrida de Rosario Deportes, a través de la difusión de este deporte, estuvimos presentes en la Academia Approach de Sebastián Betiol y charlamos con él.
Y cumplimos 10 años, este año cumplimos 10 años de la academia y bueno, creo que lo principal es el trabajo día a día. Hacemos el acompañamiento a los torneos, a todos los torneos, desde los encuentros de mini tenis hasta lo que es Futures, pasando por lo que es grado 1, grado 2, bueno, regional, abiertos, los grado 4. Así que, bueno, estamos intentando dar lo mejor día a día, estar con los chicos, transmitirle, bueno, la experiencia nuestra de los profesores. Así que, bueno, es un poco la idea de trabajo. En cuanto a la conducta, lo principal es la actitud, la actitud de lucha, de ganas, de entrega. Eso es lo que más tratamos de transmitirle a los jugadores. Y bueno, y sobre todo respeto hacia el rival y bueno, y respeto en general, ¿no? Así que, pero lo principal nuestro, lo que vemos siempre es la parte de actitudinal, de que pongan ganas y que entreguen en los entrenamientos, como así también en los torneos. Y trabajamos mucho lo que es porcentaje, lógico, pero bueno, también depende cada jugador, cada chico. La idea, bueno, es tratar de meter muchas pelotas, trabajar el punto, bueno, ir hacia adelante cuando la pelota queda corta, subir a la red para tratar de definir en la red. Trabajamos mucho el saque, que consideramos que el saque y la devolución es fundamental donde empezás el punto. Bueno, sobre todo eso, más que nada. Seguimos con más Rosario Deportes y ya estoy acompañada de los invitados y de Bruno Cerino con los campeones de Argentino en Buenos Aires, ¿sí? Campeones de fútbol playa. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bien. Todo bien. Bienvenidos. Lo voy a leer por las dudas porque ya me marearon con los nombres. Bueno. Mauro Andrada, Martín Perea y Carlos Gómez, bienvenidos y felicitaciones por el campeonato. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y sí, muy contentos. Bueno, muy bien. Bueno, ¿cómo vivieron la primera experiencia en este campeonato en Buenos Aires? Por supuesto que con festejos, con copa, familia festejando. ¿Cómo vivieron acá el capitán del equipo? Sí, bueno, no, acá tiene una particularidad este grupo que todos somos parte. Esa es por ahí la premisa. Y sí, con mucho esfuerzo, como todo, como estábamos mirando recién, como todo deporte amateur, que bueno, no tiene... lo que es dinero entre medio y lo que sí tiene mucha pasión, muchas ganas. Y bueno, esto fue una satisfacción del grupo, con mucho esfuerzo y bueno, muchos días de frío que ahora nos estamos comiendo entrenando en la Florida, tuvieron su premio este día, ¿no? Bueno, charlábamos un poco en la previa, ¿no? Y comentábamos el tema de que es un equipo que se armó para el verano, iniciaron no hace tanto tiempo, sin embargo, siguieron entrenando, siguieron trabajando en la Florida, a pesar de todo, y hoy culminan, ¿no?, con ese premio en Buenos Aires. Sí, sí, como te decía antes, sobre todo nosotros tratamos de formar un grupo, que por ahí, bueno, yo que soy nuevo en esta disciplina, no sabía cómo se maneja, es muy común que pasen jugadores como no hay afiliación en los clubes todavía, entonces es muy común que algún jugador juegue en un torneo para un equipo y en otro torneo para otro equipo. Nosotros tratamos de formar un grupo que seamos todos de Argentino de Rosario y eso nos fortaleció y bueno, la verdad que generamos una identidad entre nosotros que nos hizo fuerte. Bueno, Martín, contanos cómo llegaron hasta acá para la gente que no conoce, cómo es el torneo, cómo se fue desarrollando durante el año y bueno, llegando a esta final, este campeonato. Fue por una invitación, nos invitaron a la Liga de Buenos Aires. Nosotros, por ser de acá de Rosario, viajábamos una vez cada 15 días y jugábamos dos partidos, uno temprano y el otro a último turno. Y bueno, perdimos un partido solo en la etapa de clasificación y después bueno, pasamos los playoffs y en los playoffs nos viajábamos toda la semana, una vez por semana que eran los sábados, a jugar y bueno, y llegamos a la final que nos consagramos el sábado, así que muy linda final y merecido premio porque ya veníamos de finales perdidas y bueno, se nos dio.
Carlos, ¿cómo vivieron esto de manejar el tema del trabajo, el entrenamiento, los viajes? Y cuesta, cuesta. Gracias a Dios, la mayoría tiene su trabajo particular, entonces lo pudo manejar, el tema del horario. Y bueno, nada, la pasión del deporte, entonces uno hace el esfuerzo para llegar, para poder estar el día del entrenamiento y bueno, más que el fin de semana, seguro. Bueno, vemos imágenes, ¿no?, de lo que fue el partido del día sábado, de la final, con una remontada increíble, ¿no? Sí, la verdad que se nos viene dando así. Tuvimos la suerte de no desarmarnos. Y bueno, pudimos estar en el partido a pesar de ir perdiendo 3-0 y empezamos a descontar. La cancha estaba muy, muy húmeda y bueno, gracias a Dios se dio el resultado que esperábamos. Y como te decía antes, lo fundamental era que no nos desarmemos cuando íbamos en desventaja. Se viene algo muy lindo, Martín. Terminaron de jugar en Buenos Aires y ya se preparan para viajar a Brasil en esta semana. Sí, tenemos el placer y el lujo de ser el primer equipo de acá a representar a Argentina. Viajamos mañana a las 12 de la noche, todo el plantel. Un vuelo charter de 33 horas. De 33 horas viajamos, pero bueno, él nos gusta y bueno, sabíamos cómo era. Y bueno, la pasión es así y bueno, a meterle y hacer el mejor papel posible para dejar a Argentina ahí arriba. Bien, sí. Bueno, Martín, buen objetivo para seguir, ¿no?, con esto y con los objetivos claros. Después de obtener la Copa, festejo ya tener algo cerca para poder focalizar. Sí, es más para ver también dónde estamos. Claro. Eso es una buena competencia para ver dónde estamos, a ver si nos merecemos realmente la Copa esta y hacer un buen papel allá en Brasil. Y bueno, como dije, esto, como decía Mauro, esto más que un grupo de amigos, ya es una familia. Somos una familia que entrenamos duro todos los días. Se complica a veces con el trabajo, pero bueno, tratamos de hacer el esfuerzo y de sacar lo mejor y poder entrenar. Bueno, veíamos en la mesa, la copa más grande es la de todo el equipo y la más chica es la que le dieron a Mauro, ¿no?, por ser el mejor arquero del torneo. ¿Cómo lo viviste? Sí, no sé por qué se equivocaron. No, bueno, contento. La verdad que bueno, yo quería ser campeón, no me interesaba. Sabía que estaba en la terna, pero no me interesaba mucho este premio personal, sino quería ser campeón con todos ellos porque habíamos estado muy cerca. Veníamos de 4 o 5 torneos de estar en hacer semifinales y perder finales. Y bueno, antes que nada, déjame mandarle un saludo, que es el que me invitó a mí, después de estar mucho tiempo retirado, a venir a jugar, que es Lucas Torres, que es nuestro co-capitán y manager y gerenciador y todo. Todo completo. Contacto. Así que bueno, hoy le salió una posibilidad, está en Chubut, probando con un equipo de Argentino A o algo por el estilo, así que le mandamos mucho saludo y le agradecemos. Bueno. Bien. Bueno, yo quiero saber, ¿se complica mucho el fútbol playa en el invierno? Porque entrenar en la Florida es bastante complicado, mucho abrigo, nosotros los vemos, bueno, con las imágenes que siempre de Rosario Deportes, pero bueno, todo cuesta, ¿o no? Sí, Carlos. Se complica, va. Metemos calza, media, todo. Bufanda, gorra. Vinchas, todo. Y ahora se van a Brasil más tranquilo, sí, más cálido. Zunga, él tiene varias zungas. Perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, pero ya ahora pensando en lo que se viene, como decíamos. Sí, muy contentos. Contentos, como decía Martín, como decía Bruno, es una medida para nosotros. Vamos a un torneo bastante, digamos, completo, organizado y de muy buen nivel, así que bueno, ponerle todas las energías, las buenas energías que cosechamos este fin de semana para hacer un buen papel. Después de Brasil, ¿qué se viene, chicos? La idea, perdón, no sé si sí, vamos, nuestro manager que está allá, la idea es que, bueno, creo que en septiembre está el aniversario del club Peñarol de Montevideo y vamos a ir a la que van a hacer la inauguración de la cancha de fútbol playa allá, vamos a ir a un partido contra ellos. Y bueno, y después hay una posibilidad de ir a Costa Rica. Nos invitaron a un torneo a Costa Rica. Ah,
Ah, le agarraron el gustito a los viajes, sí, y no paran. Sí, sí. Acá no la sé. Familia no sé qué dirá, pero bueno. Mi hijo Manuel. No nos hacen buenas señas. Señora Lucina, contentísima. Bueno, pero es lo más lindo lo que tiene el deporte, ¿no? Bueno, estrenan título y estrenan ropa, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, con mucho esfuerzo acá la gente de Ubige nos apoya como para que vayamos al viaje, cosa que necesitábamos. También todos los dirigentes semana a semana hacían tipo una vaquita como para costearnos los gastos. Así que bueno, agradecido a todos. Yo por ahí a ustedes se lo hago y a todos, porque la verdad que volvimos a vivir, en lo personal volví a vivir y soy un agradecido a todos. Bueno, te pregunto a vos también, Mauro, porque el logro con Argentino de fútbol playa y uno de los últimos logros también de Argentino en el fútbol de campo, también estuviste presente, digamos. ¿Qué significa para vos? Y es, digamos, es especial. A mí, imagínate que tengo más de 30 años jugando en el club. Entonces, sí, muy contento. Pero, digamos, lo pasado fue muy especial. Siempre, como digo, fui uno más de ese grupo brillante, porque eran jugadores brillantes y personas especiales. Y bueno, ahora dejar atrás eso para arrancar de nuevo y seguramente con este grupo, que también son buena gente, volver a lograr más cosas. Bueno, les agradecemos obviamente la presencia en el programa. Obviamente volvemos a felicitarlo y le deseamos lo mejor para todo lo que viene y obviamente el espacio, ¿no?, para los queremos saludos, de vuelta, ¿no? Y los queremos de vuelta. Esperemos, acá después con buenas noticias. Con sí, más por copas. Supuesto que el saludo que quieran a los otros chicos. Bueno, sí, a todos, a los compañeros. Sí. Bueno, tenemos Bruno Canónico, ¿a quién tenemos? A Luca Ponsetti, Maxi Ponsetti, Clivio, Fermín Clivio, Alexi Alvarado, Becare, el Chelo. ¿Quién más? Sí, Franco. Todos. Sí, a todos, por las dudas, Franco, que olvidate uno. Sí, un arquero también. No queremos olvidar a nadie, por las dudas. Muy bien. A la familia, sí. Nosotros por ahí decíamos para que vengamos todos, porque tres no somos representativos del plantel, pero bueno, la verdad que ellos están con nosotros y nos debemos a ellos también. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias, Bruno, por supuesto, con toda la información. Y nosotros seguimos con más Rosario Deportes porque tenemos vóley. Porque gracias. Estuvimos justamente con el seleccionado de vóley y su entrenador, Lolo Wolfing, las Panteritas, en la ciudad de Rosario. Las cámaras de Rosario Deportes estuvieron allí. Pudimos lograr este título sudamericano sub-18, que es un campeonato muy importante. Habíamos ganado con este mismo grupo el campeonato el año pasado, pero bueno, no estaba Brasil, así que estábamos todos expectantes de encontrarnos todo Sudamérica ahí para disputarlo. Y bueno, lo pudimos traer, así que estamos muy, muy contentos y orgullosos. Lo que nos confirmó es el equipo. Evidentemente el estar juntos, el trabajar, las chicas se alinearon, digamos. El torneo se ganó en equipo, no tuvimos una que nos llevó y nos sacó del pozo, digamos. Y eso fue muy bueno, porque en determinados momentos fueron apareciendo diferentes jugadoras, porque los otros también estudian a los adversarios, nos marcaban, nos buscaban las debilidades y siempre el equipo se pudo sobreponer. Aparte también fue importante la semifinal porque con estadio lleno en contra, porque era en Colombia contra Colombia. Había jugado Brasil el día anterior y le había costado mucho contra Colombia. Y bueno, las chicas lo ganaron muy bien y 3-0. Y bueno, y contra Perú de nuevo, que habiéndole ganado por detalles nomás en la zona, habíamos hecho 3-2, 16-14 el tiebreak, o sea que había sido súper parejo. También lo ganaron con autoridad a la final. Aparte con algunos episodios de las chicas peruanas provocaban, o sea, nos buscaban otras cosas que el equipo nunca entró. Aparte, primero porque no estaban acostumbrados las nuestras a entrar en esa serie de cuestiones. Y lo pudieron manejar muy bien, se presentaron bien, jugaron en equipo y lo ganamos bien. Es una sensación muy linda, ya que bueno, hace 2 años que venimos trabajando para esto. El primer objetivo era clasificar al Mundial. Y bueno, después del campeonato era más un sueño, pero bueno, sí, estamos muy orgullosas de haber cumplido el sueño y el objetivo. Y una experiencia inolvidable, creo que ninguna de nosotras se lo va a olvidar nunca, porque tener en contra, no sé, creo, 3.000 personas y un estadio así de grande jugando una semifinal del sudamericano,
Me parece que no se lo va a olvidar ninguna de nosotras. Y nada, una experiencia hermosa. Y la clave, nosotras ya venimos trabajando hace mucho y ya nos conocemos re bien y hay mucha química entre nosotras, nos llevamos todas re bien y creo que eso fue una de las claves para poder lograr el objetivo, digamos. Ahora, como se abre de vuelta la lista para ver quiénes van, entonces hay que seguir esforzándose para poder ir al Mundial, que es como el sueño de toda chica que está en una selección, digamos. Y sería muy lindo poder ir. Estaban las Panteritas, felicitaciones a las chicas campeonas en Colombia y seguimos con más recomendaciones en Rosario Deportes a nuestros amigos de la casa porque te invitamos a disfrutar de la Peña Bajada España. Ya conocen dónde es, escuela de remo, de vela, la mejor pesca. También cuenta con la Biblioteca del Paraná y con sus instalaciones a las orillas del río, también para eventos, reuniones. Esto es en España y el río Paraná, Bajada de España, para ir a disfrutar con amigos y también en familia. En Rosario Padel se llevaron a cabo las finales del Veteranos 2A Junior del Serie 3 y obviamente Rosario Deportes estuvo allí presente. Legumbres y cereales La Abadía, más de 50 años fabricando productos de calidad. Una empresa que crece día a día para brindarle lo mejor. Legumbres y cereales La Abadía, una manera natural de alimentarse. www.legumbreslavadia.com.ar. Frigorífico San Agustín, Sociedad Anónima, distribuidor de fiambres Don Décimo. Jamón cocido, paleta cocida, jamón crudo y arrollados. Todos los productos aptos para celíacos. Representante en Rosario y zona, Osvaldo Pesante. Teléfono 0341-155-010-278. Complejo Pueyrredón, 4 canchas cubiertas, una totalmente de vidrio, vestuarios calefaccionados, atendido por sus dueños, clases personalizadas y grupales. Complejo Pueyrredón, Vinasoro y Pueyrredón, 432-2012. Jugamos muy bien, hicimos un partido inteligente y nos salió. Volcamos el juego que queríamos y ganamos fácil en 2-0. Arrancamos este año juntos en la tercer final. Esta es la segunda que ganamos y una perdimos, siempre con el Rodri, un amigo. Y bueno, siempre de menor a mayor arrancamos, bien. Como decimos siempre, una categoría muy competitiva. Se juntan mucho los chicos de cuarta con los de tercera y se hace un lindo torneo. La verdad que son todos partidos muy parejos, casi siempre en tres. Pero bueno, sí, sí, hay muy buen nivel en esta categoría. Arrancamos de igual a igual, quebramos nosotros, nos vuelven a quebrar ellos. Y fuimos, como te decía, de igual a igual a los dos. Pudimos quebrarlo en el último game. Metimos el primer set y bueno, el segundo, la verdad que sí lo ganamos bastante cómodo. Los chicos jugaron muy bien, nos pasaron por encima. Así que bueno, es el primer torneo que juego con Rodrigo, así que bueno, gracias a él por la confianza y bueno, felicitación a los chicos que jugaron, la verdad que todo el torneo muy bien, he visto otros partidos de ellos, la verdad que muy muy bien jugaron. Así que bueno, nosotros lo que planteamos por ahí no nos salió y bueno, erramos más que otras veces y en esta categoría si errás lo pagás caro, así que bueno, pero igual muy contento y agradecido por mi compañero ahí que me dio la posibilidad de jugar con él. La verdad que fue un partido medio raro porque el primer set estaba muy bien, llegamos acá 5-4, nos quiebran, perdemos 7-5 y después en el segundo set se nos hizo todo muy complicado, ellos jugaron bien, nosotros no dimos no jugamos como estábamos jugando, así que bueno, fueron justos ganadores y hay que seguir entrenando para tratar de revertir lo que se dio hoy. Viví la Florida todo el año. Vení a practicar deportes a la vera del río. Beach volley, handball, tenis, fútbol playa, tejo, canotaje, sub, slackline. La Florida todo el año.
A mí me gustaría disfrutar de las cosas simples de la vida. A mí me gustaría tener mi propia marca de ropa. A mí me gustaría ser astronauta. Lo que te gusta está en Bajo Cero. Vení y disfruta de tu gusto favorito. ¿Cuál es el tuyo? Bajo Cero, tu gusto favorito. Lubricantes Corrientes, cambio de aceites y filtros, todas las marcas. Lubricantes Corrientes, Alem y Cochabamba, 482-7528. Olimpia Deportes, accesorios e indumentaria para danza, ballet, natación, boxeo, artes marciales. Somos parte de tu entrenamiento. Fabricación de indumentaria deportiva. Olimpia Deportes, Mendoza 1064, 424-5543. Adelta Rosario, clínica de diagnóstico y terapia regenerativa. Consultorios médicos y kinesiológicos abocados al tratamiento y rehabilitación de lesiones a través de la implementación de terapias regenerativas. Contamos con especialistas en tratamientos del dolor, diagnóstico por imágenes, traumatología, cardiología, kinesiología y nutrición. Encontranos en Balcarce 31 bis. Comunicate a través de nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp 3415-921-647. Miceli, totalmente renovado. Visítanos y encontrá increíbles opciones en pisos flotantes de madera, vinílicos, porcelanatos y decks. Miceli, tienda de pisos, Córdoba al 2600 y Avenida Godoy al 8100. Federación Rosario de Natación, waterpolo, nado sincronizado, natación, aguas abiertas. Federación Rosario de Natación, en constante crecimiento. Ceballos 2487, teléfono para consultas 424-9194. Seguimos con más Rosario Deportes y estamos con Pedro, el ganador de la camiseta de los Leones, del seleccionado argentino de hockey masculino. En realidad la ganadora fue Nancy González, pero su hermano Pedro sí. Está aquí buscando la camiseta porque Nancy está embarazada. Sí. Está esperando mellizos. Sí. Así que le mandamos un saludo, por supuesto. Y la camiseta es de ustedes, listo. Pedro. Así que muchísimas gracias. Listo. Un beso. Nos vemos. Vale. Y saludos a Nancy, por supuesto, con todos los éxitos con su embarazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, seguimos con Rosario Deportes. Ariel, ¿y tenemos más recomendaciones? Sí, tenemos un lujo acá, la Mirá, ropa de Olimpia espectacular. Deportes. Buenísimo. Toda la indumentaria de Olimpia Deportes. Todos los elementos para practicar artes marciales los encontrás en Olimpia Deportes. Por supuesto, como ya es un clásico, mira, ahí lo vemos, espectacular. Muy, pero muy bien. Guantín protector, cabezales, pecheras, protectores de pie, protectores y también todo lo que necesitas allí en Olimpia Deportes. Mira, ahí están los guantes. Eso es lo que se puso Mariela, ¿son, Ariel? Eso dicen. Eso dice lo eso que dice, se puso. Eso dice porque está entrenando fuerte, Mariela. Exactamente. Todo lo que necesitas de indumentaria, si tenés tu equipo de fútbol, te querés armar tu equipito con las camisetas, podés ir a Olimpia Deportes como siempre. Y por supuesto, seguimos con más Rosario Deportes y nos metemos en el rugby, Ariel. Nos metemos en el rugby porque el fin de semana se disputó la décima fecha de la primera fase del torneo regional del litoral y en el cual el partido sin dudas más importante fue el clásico entre el Jockey Club, que era el local, y Duendes, partido que terminó quedando para la visita, para el verde y negro, 21-16. Más allá de esto, el Jockey Club sigue siendo el líder de esta primera fase, ya los dos clasificados a la zona de campeonato. Recordamos, los primeros 8 de los 12 que están jugando esta fase van a ir directamente a la zona de campeonato. Los últimos 4 disputarán la reclasificación. Ahí estamos con el colega Lisandro Learo tomando unos mates. Perfecto. En la fría tarde, allí en las 4 hectáreas de Fisherton. Duende, que jugó realmente un primer tiempo
muy ordenado desde el punto de vista defensivo. Creo que ahí termina sacando las diferencias. Ya el segundo tiempo fue mucho más parejo. Yo que el club lo atacó más, terminó llegando a Lingola. Y vemos a Facundo Ferrario, el Pumita también integrante de Argentina 15, ya en mayores. Muy buen jugador, el centro juvenil del conjunto verde y blanco, pero el triunfo terminó siendo igualmente allí la conversión de Juan Albertengo, la patada de Patricio Rodríguez final, el Rodríguez Vidal, el final del partido, el triunfo de Duendes, y ahora compartimos protagonistas. Sabíamos que se iba a venir muy duro, que iba a ser muy parejo, que se iba a definir en los últimos 10 minutos y bueno, fue así. Se vinieron, pero lo pudimos aguantar. Y lo entrenamos toda la semana, que lo estudiamos bien cómo iban a atacar, por dónde, cómo y bueno, lo plasmamos acá, gracias a Dios. Siempre, no sé por qué, pero siempre vamos de menor a mayor y vamos cerrando los detalles que nos faltan y bueno, estamos creciendo para las finales, que si es que llegamos, jugarlas. Nos propusimos jugar, lanzamos de todos lados, jugamos cómodos y en el segundo tiempo otra vez empezamos a ser más pasivos en cuanto a ataque, desordenarnos, también porque nos cansamos un poco y jugamos otro equipo que te aprovecha cuando te cansás y bueno, eso, simplemente saber que en el segundo tiempo tenemos que meter un poquito más y ajustar dos o tres cosas, que la única forma que para nosotros se nos pueden venir es con penales en contra cuando hacemos penales. Esta décima fecha del torneo regional del litoral que dejó la goleada de Jer como visitante ante Provincial, el triunfazo de Uni ante el CRAI de Santa Fe, lo que le da todavía un respiro importante al conjunto rosarino para la última fecha, con chances de meterse entre los ocho. También el Recian, que le ganó el CRAI de Rafaela. Tilcara perdió ante el Santa Fe Rugby. El triunfo de Estudiantes de Paraná ante el Uni Santafesino, lo que veíamos recién, el triunfo de Duendes. Jockey Club es el líder, seguido por Duendes, Gimnasia, Santa Fe Rugby, CRAI y Estudiantes, hasta allí los que ya tienen su lugar asegurado para la zona campeonato. Completísimo todo el rugby de Ariel Gómez y tenemos más recomendaciones, por supuesto, porque el Club Unión Americana te ofrece boxeo, kickboxing, circuito funcional, también patín artístico y de competición, yoga, ritmo, salsa y también su pileta climatizada, que es muy pero muy linda. Si no la conocen, se las recomiendo. También clases de natación durante todo el año y se come muy bien en el restaurante, así que ya vamos a ir con todo el equipo completo de Rosario Deportes a Unión Americana, Brasa y 7800 101, esquina Colombres. Hablábamos recién del triunfo de Universitario ante el CRAI de Santa Fe en el regional del litoral de rugby. Y alguien de Universitario muy importante, campeón olímpico, está dando vueltas por la ciudad. Sí, estuvo Manuel Brunel, estuvo sentado aquí en nuestro living, nos estuvo contando de la clínica que iba a realizar. Bueno, esa clínica ya pasó, fue esta última semana en el Estadio Mundialista Luciana Aymar. Muchísimos chicos y chicas estuvieron allí presentes viviendo y viviendo de cerca las habilidades de Manuel Brunel, un deportista olímpico, un lujo tenerlo en nuestra ciudad. Compartimos las notas y las imágenes en nuestro programa. Y la verdad que una jornada bárbara, superó nuestras expectativas, si bien queda un rato todavía, la convocatoria muy buena, el clima al final terminó acompañando, ayer estaban que va a llover, que se hace, no se hace, sí, se hace igual, y vinieron todos, así que bien, disfrutando mucho y a los chicos se lo voy disfrutando, así que contento. El staff me parece que es clave en esto de la clínica y del éxito que está teniendo, son todos profesionales muy capacitados, los chicos tienen una experiencia muy buena y creo que eso hace que los chicos puedan irse con un concepto claro y bien nutrido de lo que fue toda la clínica nuestra. Me parece que está bueno, es un buen aporte. Esperamos que sea la primera de muchas. Seguramente a fin de año estaremos haciendo otra acá en Rosario y lanzamos también con la modalidad campamento. Así que atentos que va a estar saliendo toda la información en las redes. La verdad que me parece muy bueno, ya que hay pocas clínicas, igual no se ven muchas, y que venga Manu Brunel a poder enseñarnos técnicas y todo esto es muy bueno. Soy de sub-18 de Caranchos. Soy de Plaza Jubel y juego en sub-16. A mí la verdad me parece todo muy, muy bueno organizado, mucha técnica, mucho físico,
y no, me parece muy bien. De Universitario de Rosario, sub-18. La verdad que muy bien, mucha dinámica, mucho ejercicio de lo que vendría a ser pase y recepción, mucho de lo que es cuidar la bocha y lo que se ve mucho en el hockey últimamente, no tanto como el hockey viejo, no tanto conservador, sino mucho más nuevo, más contemporáneo. Y la posibilidad de tener a Manu Brunet acá, que campeón olímpico, obvio enseñándonos, es único. Gimnasia de Esgrima de Rosario y sub-16. Y la idea me parece muy buena, tener un león que nos está enseñando a nosotros acá y encima que traiga toda la técnica esta europea nueva, me parece que está re bueno y que sirve un montón. Y bueno, hoy aprendí una banda ya. Un león en la ciudad de Rosario. Agradecemos a Manu Brunet y a todo el equipo que estuvo ahí colaborando en el Estadio Mundialista de Hockey. Y ya la presentamos a ella, a Mariela Rescini. ¿Cómo estás, Mari? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas. ¿Preparados? Mariela y ¿Y qué pasó? Queremos entrenar. La única que entrena de todo el equipo, claramente. Me mienten todos los lunes. Me prometen cosas. ¿Están preparados para coordinar, para tener un poco más de fortaleza, para hacer bien las cosas? Nada que yo no sepa. Por supuesto. Ay, bueno, ¿cómo estamos? Qué buen fin de semana que han tenido los chicos. Bueno, muy bien. ¿Dónde estuviste? Estuvimos en el Estadio Municipal con el profesor preparador físico Diego Velasco y estuvimos utilizando elementos. La coordinación es algo que me cuesta un poquitito, pero vamos a lograrlo seguramente. ¿Cómo andas con la coordinación? Bien, bien. ¿Sentís que vas evolucionando, que vas mejorando? A ver, sí, yo quiero verle la cara, quiero verle la cara. No, sí, sí. ¿Sí, Ariel? Me la rebusco bastante con eso. Sí, y por ejemplo, te enganchás una soga y tenés que agarrar un peso con cada una de tus manos y hacer una serie de movimientos. Sí. ¿Lo podés? Sí. Tengo memoria motriz. Muy bien. Bueno, pero la queremos ver a Mariela. El músculo, claro. El músculo tiene memoria, dicen los entendidos. Sí, 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 la memoria motriz. Bueno, nos estuvo explicando de qué se trata el fitness con la salud. Es una excelente combinación y aquí tenemos la nota con el profe. Celi, totalmente renovado. Visítanos y encontrá increíbles opciones en pisos flotantes, de madera, vinílicos, porcelanatos y decks. Mi Celi, tienda de pisos, Córdoba al 2600 y Avenida Godoy al 8100. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Hoy más que todo vamos a hacer un trabajo en circuito donde vamos a trabajar todo lo que sea la fuerza, la resistencia y un poco de la coordinación básicamente. Y en realidad estos trabajos se pueden aplicar a toda la población, es decir, como vos decías, desde un chico hasta un adulto mayor. Obviamente va a tener que ver mucho la capacidad que tenga esa persona, pero siempre es adaptable a eso, es decir, a un adulto o un niño o una persona que está un poco más entrenada, eso es así. En esta ocasión el trabajo que nosotros realizamos es eso, es decir, darle una mejor calidad de vida a la población y de esa manera generarle mucho más optimismo en su vida, así en lo que, no sé, si está en una temprana edad, bueno, a desarrollarlo y si es a futuro, bueno, seguir apostando a eso. Por ahí hay también personas que hacen deporte amateur, también está todo aplicado. Es decir, la idea es que, justamente que lo decía antes, darle un poco de calidad, mejorar un acondicionamiento físico y estar en óptimas condiciones, esa es la realidad. Siempre lo importante en este caso de la actividad que nosotros proponemos que haga la persona es eso, mejorar todos los aspectos, como te decía al principio, ya sea trabajar la fuerza, la resistencia, la coordinación, algo de velocidad, es decir, como que es algo global, básicamente. Y vamos a utilizar un poco de todo, que yo alguna algo con pesa, un tensor de fuerza, algo de bandas, así que bueno, en un ratito lo van a ver todo eso. We'll never know what stands behind the door. But I got a feeling, it's a feeling that we're dying for. Trabajo realizado, hemos cumplido, hemos hecho todo el circuito y te digo que hay que tener mucha resistencia y se puede lograr. APAR Hotel Roberta Rosa de Fontana Suites, muy cerca del Monumento a la Bandera, su parque y el río. Le ofrecemos una propuesta distinta en servicios de hotelería. Entre Ríos, 914-341-449-6767.
esa carencia de resistencia, Flor. Es impresionante. El frío. Yo cualquier cosa le echo la culpa al frío, pero vieron el gorro, ¿no? Impresionante, toda no equipada contra el frío, pero espectacular. Una combinación. Así es. Bueno, pero más allá del gorro, hoy están muy bien vestidas, muy bien maquilladas. ¡Ay, qué galante, qué galante! Ha aprendido la lección el señor Ariel, que nos tiene que decir cosas divinas, divinas. Bueno, por supuesto, agradecer a Nati Moglia, como siempre, con los cursos de automaquillaje. Si ya estás pensando en fin de año, en la graduación, en el casamiento, ya podés pedir el turno y guardar un turno porque está con muchísimos turnos y mucho con trabajo. Una agenda muy apretada, así que apurarse. Es. Y además, lo que tiene Nati es el tema ahora también de los peinados. También. Y quiero agradecer a Gaby Vélez, mandarle un beso, que es la que me viste y ha sido mamá, así que le mando un beso enorme. A Gaby, genial, espectacular. Y a pesar de todo, logré muchas cosas en el entrenamiento cuando hicimos la nota el día viernes, así que estoy muy satisfecha. Felicitaciones. Gracias, gracias. Bueno, muy bien. Y ahora quiero que puedan ver esta publicidad, este avance, este aviso con la licenciada en kinesiología y también osteópata, la licenciada Carla Esquivel. Te acomoda todo. ¿Qué necesitas? Un poquito de acupuntura. Sí, totalmente. Para... ¿Sí? Bueno, sí. Ahora ya te voy a agendar el turno. Y vas a ver la Carla. Dale. La vemos a ella. Osteopatía Rosario, de la kinesióloga y osteópata Carla Esquivel. La osteopatía considera al cuerpo humano un único sistema en el cual los órganos se relacionan entre sí. Combinamos técnicas tales como acupuntura y fisioterapia. Osteopatía Rosario, pasaje PAM, Córdoba 954, primer piso, consultorio 10. Y ahí seguimos con más recomendaciones y con el sorteo Turismo al Sol, que prometemos que el lunes que viene ya se va este viaje para cuatro personas. Ariel, una cabaña en Santa Rosa de Calamuchita, un fin de semana, dos noches, te podés ir con tu familia, con tu pareja, algunos amigos, con quien quieras. El lunes que viene ya vamos a sortear estas cabañas para que te vayas, para que disfrutes. Esto está en Facebook, así que el que no participó, lo puede hacer, me gusta, comparte, pone su número de DNI y ya está participando. ¿Seguimos con más información, Ariel? Sí, porque seguimos con el pádel. Se entregaron o se realizó la entrega de premios de la Serie 2 y hablamos con Armando Sosa, el presidente de la Asociación Santafesina de Pádel. Complejo Rosario Pádel, tres canchas cubiertas, clases de pádel, estacionamiento propio, salón para eventos, los mejores precios, atendido por sus dueños. Arijón 149 bis, reservas 462-9655. Altea Arquitectura, más de 40 años desarrollando emprendimientos con independencia. Altea Arquitectura. La serie número 2 realmente fue todo un éxito porque no tuvimos mayores inconvenientes en los torneos, todo programado, como siempre, con Daniel Ojeda, con la ayuda de Lucha, los chicos, los ayudas fiscales. La verdad que bien, bien, todo, la entrega de premios que estaba programada para hoy, ha venido bastante gente a retirarlos, así que bien, estamos conformes. Y están aumentando los competidores en las categorías de abajo, categoría séptima, sexta, algo de quinta, pero sobre todo categoría séptima es donde más competidores tenemos, nuevos competidores. Lo veo creciendo y bueno, y la problemática que he explicado otras veces, falta de chicos que entran a las categorías libres, que eso se vaya dando con el tiempo, mientras los chicos quieran entrar a las categorías, porque hay veces que practican, juegan, pero realmente no entra en competencia después, ese es el problema. Lo último que te pregunto, hablando de los chicos, ya que lo mencionabas, ¿cómo vemos el tema ahora del Nacional de Menores que se viene en agosto en Río Cuarto? Bueno, la preparación que hubo de los torneos a beneficio de los chicos, ¿y cómo lo ves preparados? Bien, bastante bien, hay bastante pareja, calculamos llegar más o menos para llevar unas 30 parejas de chicos, algunos con muy buen nivel y otros que hace un tiempito que han empezado, pero bueno... viene bastante bien la colaboración de la gente, se ha portado muy bien con nosotros. Estamos haciendo rifas, estamos haciendo algunos eventos para lograr fondos para los mismos. Pero bien, muy bien. Cada prenda Sonder es imaginada, diseñada
y confeccionada en nuestro país. No es importada. Es importante. Sonder. Vestimos el juego. Kinesport, clínica de rehabilitación deportiva, servicios de terapias manuales, fisioterapia, gimnasio y consultorio de traumatología. Kinesport, de los licenciados Juan Manuel García y Rocío Cano Vila. Corrientes 2380-485-1337. Instagram y Facebook, Kinesport 2380. Estudio Jurídico Héctor Alejandro Gallo y Asociados. Civil, comercial, deportivo, cobranzas masivas, sucesiones, divorcios, concursos, asesoramiento a clubes, consulta preventiva. Estudio Jurídico Héctor Alejandro Gallo y Asociados. Ceballos, 1973. Quinto piso, oficina 1 en Rosario. Teléfono 426-1413. España Deportes, la tienda deportiva líder en zona oeste. Más de 30 años junto a los clubes de barrio. España Deportes, Mendoza 6235. Consultas al 456-3923. Frontera Fiesta, tus mejores combos de hamburguesas y panchos. Descuentos a clubes, eventos, ventas por mayor y menor. Atención a todo el interior. Frontera, 50 años de calidad en panificados. www.productofrontera.com.ar. Contacto 464-5375. Si en su barrio hay un club de básquet, lleve a su hijo. Es un consejo de la Asociación Rosarina. ¿Sabías que durante el 2017 dos personas por día entraron a trabajar en una empresa gracias al servicio de intermediación laboral del municipio? Además, más de 4.000 rosarinos y rosarinas se capacitaron en los cursos gratuitos que brinda el Servicio Municipal de Empleo y otras 2.000 participaron en los talleres de orientación laboral. Se brindó asesoramiento a más de 1.000 personas con sus emprendimientos y se asistió económicamente a 231 proyectos desde la Secretaría de Producción. Infórmate, asesórate, consulta ingresando a rosario.gov.ar. El futuro entre todos. Municipalidad de Rosario. Último bloque de Rosario Deportes. Se pasó muy rápido, pero estamos hasta las 10 y todavía queda muchísima información, así que no te muevas de la pantalla de Somos Rosario y vamos a repasar nuestras redes sociales para que, si no nos seguís todavía, lo puedas hacer. Nuestro Twitter es @RosarioDeportes. Así nos seguís. Vos, por supuesto, Ariel. Sí. Lo seguís con obviamente toda la información. Mirá qué caripelas que había ahí. Mirá, ahí está toda la información, por supuesto, del deporte de nuestra ciudad actualizada en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, en el Instagram. En todos lados, completo. Nos ves por todos lados, por la pantalla de Rosario Deportes, por supuesto. Y tenemos recomendaciones, Ariel. Tenemos recomendaciones porque si querés entrenar, te invito a entrenar también. A ver, Florencia, Atom CrossFit, uno de los lugares más importantes que tiene la ciudad de Rosario, Tucumán y Francia, Italia al 900, entre Rioja y San Luis. Dos direcciones, sí, así que la gente puede acomodarse, depende de dónde viva, dónde trabaja, dónde tenga ganas, ¿no? Como hace nuestro amigo Gervati. ¿Cómo hace nuestro amigo Gervati? ¿Dónde andará Gervati? Entrenando seguro que no. Andás a ver dónde está nuestro amigo Juanpi Gervati. Entonces recordamos Atan CrossFit, dos direcciones, para que todos puedan ir a disfrutar del entrenamiento. Bien, ¿y tenemos más información, Ariel? Sí, porque estuvo en la ciudad de Rosario Claudio Galás, uno de los preparadores físicos de tenis más importantes que ha tenido o que tiene en realidad nuestro país. Ha estado con Albandián, también con el equipo argentino de Copa Davis. Y como dijimos, estuvo en Rosario y obviamente habló con nuestro programa. Yo empecé trabajando en el año 93... en un centro de tenis en Buenos Aires, donde los jóvenes eran Willy Cañas, Martín Rodríguez, Brian Daúl, y los más grandes eran Martín Haite, Pablo Albano, bueno, Florencia Labat. Un buen trampolín para luego empezar a trabajar de manera particular con Luli Mancini, años 95, 96.
Y luego la vida me llevó por diferentes deportes hasta que volví en el año 2004 en las Olimpiadas de Atenas a ser parte del cuerpo técnico de Davis. Y estuvimos hasta el año 2008 pasando por tres finales de Copa Davis, sin éxito en realidad, pero bueno, con una experiencia realmente muy linda. A partir de ello, trabajando siempre en academias de tenis y trabajando con jugadores profesionales, la vida me llevó por Ecuador, trabajar con Lapenti, Rusia, trabajar con Bárbara Levchenko, una jugadora que estuvo por acá por Rosario, porque entrenamos en el centro de Guille Coria junto a Luli Mancini, y los últimos años trabajando con Mónica Puig, que tuvimos la suerte de una medalla olímpica en Río de Janeiro en 2016, o sea, hace dos años. Así que bueno, un poquito la trayectoria, ¿no? En un lapso de siete años, entre 2007 y 2013, que trabajé con David Nalbandian. A veces no es que no lo quiera mencionar, pero fue la verdad una etapa con una formación o un desarrollo profesional que requirió de tener los cinco sentidos absolutamente alertas, porque era trabajar en el primer nivel internacional, sí. Hoy, a diferencia de lo que se hacía en otras épocas, se busca una mayor integración de todas las áreas de la preparación del tenista, fundamentalmente dentro de la cancha. Digamos que entre el preparador físico y el coach proponen tareas que impliquen que tanto la mente, como que es la parte cognitiva del jugador, como la parte perceptual y la parte motora estén todas unidas en función de una actividad que implica resolver tareas concretas del entrenamiento. O sea, que lo que se hacía antes, que el deportista iba al gimnasio o salía a correr y luego hacía la parte técnica con el profesor, todo eso, digamos, de una manera que está integrado en la actividad que se le propone dentro de la cancha, y hace que el jugador sea más inteligente y tenga mayores recursos a la hora de resolver un compromiso como es golpear una pelota con determinada dirección, ¿no? Seguimos con más Rosario Deporte. Nos quedan unos minutos todavía, así que para seguir disfrutando de todo el deporte amateur de la ciudad de Rosario. Ariel, te hago una pregunta. ¿Cómo venís con la natación? Porque te veo bien preparado. Me dicen tiburón, imagínate. Ah, pero impresionante. Sí. Mira, ahí está el kit DAC. Con esta promoción de agosto en DAC Rosario, el kit para el nadador. Mirá todo lo que tiene. Tiene de todo, mirá. Impresionante, ¿eh? Ahí está la tabla. Tiene una tabla. Espectacular. Espectacular. La tabla rectangular. Grande, por supuesto, porque es muy bien, muy cómoda. Y también el pool boy de tres capas. Mira, impresionante, la verdad, con la bolsa y las manoplas. Mira, ahí tenemos las manoplas. Todo este kit de DAC a solo 1.500 pesos para los nadadores y la bolsa. Mirá lo que es. Bolsa, claro. Porque después tenés todo mojado, no está bueno para llevarlo en una mochila, lo llevas en la bolsita, impecable. No se humedece nada. Espectacular. ¿Dónde lo encontrás? Acá está. Accesorios acuáticos para natación, aquagym, rehabilitación acuática, antiparras, gorros, mallas, 100% resistentes al cloro. Contacto en Rosario y zonas aledañas, 341-584-2296. Por mail a dacrosario@gmail.com. Búscanos en Facebook e Instagram. Organizado por la Federación Rosario de Natación, se realizó un encuentro amistoso sub-11 de waterpolo en el Club Fisherton. Esto viene ya hace un par de años a través de la Federación Rosarina de Natación, donde prácticamente nos ayuda a generar estos encuentros, como para que los chicos vayan creciendo, conociendo y sobre todo divirtiéndose con este gran deporte que es el waterpolo. En este momento el encuentro cuenta con 7 equipos, ¿sí? Club Atlético Provincial presenta 2, o sea que somos 8, Náutico, Provincial, Sportmen, Newell's, Gimnasia Esgrima de Rosario y un Club Universitario. Bueno, la verdad que es un desafío muy grande poder presentarles a todos los clubes invitados un buen encuentro, que los chicos se diviertan, que tengan un espacio para que ellos conozcan y sientan lo que es el waterpolo, que es un deporte en conjunto, que es compañerismo, que es conocernos entre todos los clubes y así ellos poder formarse como deportistas, que es la idea. Y últimamente, bueno, somos un equipo relativamente nuevo para hacer waterpolo. Hace 2 años que hacemos la actividad
y a poco vamos sumando chicos. La idea es poder formar distintas categorías, así como ya tienen estructura más grande, como tiene Fisherton, Provincial, GER. Pero bueno, poco a poco nos vamos adaptando y los chicos se van encariñando con el deporte y se van sumando cada vez más. Esto los motiva muchísimo. En la semana te preguntan cuándo es el torneo, quieren jugar los chicos y conocer otros equipos y competir, y bueno, y eso los motiva día a día. Realmente es muy importante. La sub-11 que tenemos ahora se fue generando hace poco, y yo me incluí hace poco, me incluyó la profesora Paula Echenique, que es la que está entrenando a los chicos. Yo estoy ayudando un poco con la parte de waterpolo, porque ella es de natación. Estamos empezando a generar lo que es el sub-11, porque la sub-13, sub-15 que tienen, y la primera ya estamos hace bastantes. Pero nosotros arrancamos hace poquito, estamos empezando, Paula y yo, a entender lo que es el entrenador. Es un deporte muy bello, siempre me gustó mucho a mí, y ahora poder ser un entrenador me fascina. Sub-11 del waterpolo de la ciudad, un deporte que viene creciendo de a poquito, pero viene creciendo. Muchos referentes de Argentina, por ejemplo, dentro de la selección nacional, la que ganó la medalla de oro en los Juegos Odesur con, por ejemplo, Iván Caravantes, que es el capitán también, hombre de GER, como líder de ese equipo. Bien, bueno, Ariel, y también del club Fisherton, nos quedamos ahí por la zona oeste, porque ya vamos a ir al club Unión Americana. ¿Qué, claro, te parece? Porque nos están esperando con un asado. Lo estoy esperando. Porque tiene el buffet que me dijeron que es impresionante. Así que ya vamos a ir con todo el equipo. Cuando vuelva Gervati, cuando vuelva Fernando, cuando estemos todos, vamos a ir al club Unión Americana, que te ofrece la mejor comida. Un club que está ubicado casi en el corazón del barrio Fisherton. Exactamente. Muy cerquita del Club Fisherton, como decíamos, Unión Americana, Club Fisherton, así por unas pocas cuadras los separan. Y por supuesto que el Club Unión Americana también ofrece diferentes deportes. Una oferta muy amplia, así que si querés te podés acercar y acá compartimos la nota. Tenemos un gran número de nadadores de todas las edades. Digamos, tenemos macronatación, natación para niños, adultos mayores, aquagym. Tenemos el plantel de entrenamiento de los chicos, adolescentes, niños, adolescentes. Todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 21 horas, lunes, miércoles y viernes, y de las 9 de la mañana hasta las 22 horas, martes y jueves. Y sábados de 9 a 13. Importantísimo para la salud, para todo lo que es el sistema respiratorio, circulatorio, o sea, siempre es importante hacer deporte en todas las edades, y como decía Fer, tenés desde chico hasta tercera edad, entonces está bueno siempre mantenerse en actividad. Tenés, no sé qué cantidad puede haber, pero por clase y debes tener 15 chicos por cada profe, y tenés como 3 o 4 profes por hora, o sea, dividido en edades, en grupos. ¿Y quienes quieran sumarse, cómo tienen que hacer? Y llegarse a la pile, tener una administración que se hace cargo de todo lo que es el papeleo, los certificados que son necesarios para ingresar, y llegarse y listo, y nada más. Están predispuestos los profes a recibirlos. Yo doy clases de danzas y de ritmos. Son talleres para todas las edades, desde nenas de 5 años hasta personas de 70 años pueden venir a bailar, aprender. Es una actividad linda y que ejercita el cuerpo y la mente también, así que está bueno que lo hagan. En los que son los talleres para las nenas y adolescentes, trabajamos mucho lo que es la técnica, que le puede servir para cualquier ritmo, tanto de giros como elongación, piso. Y después vamos haciendo un pasaje por diferentes danzas y estilos. Y bueno, así aprenden un poco de todo, tanto ritmos latinos, como puede ser merengue, salsa, cha-cha-cha, o ritmos urbanos, que ahora están muy de moda y las nenas les encanta. Y también hacemos disco, hacemos árabe, aprenden de todo, y por ahí eso les gusta a ellas y las motiva mucho a seguir. Y esto es un poco funcional, es un poco todo. Cada ejercicio cumple una función para el cuerpo, para adaptar a diferentes actividades. Mujeres comunes, mujeres deportistas, mujeres activas. O sea, trabajar fuerza, resistencia, potencia, velocidad, es un poco de todo. Y trabajamos con una parte aeróbica que es sobre los mini-tram, recién se terminó, para quemar calorías y fortalecer toda la musculatura.
mayor resistencia física, mayor capacidad al respirar, te aguantas una vida un poco más exigida, si podés ir a trepar una montaña, tenés actividad para toda la vida. En general, todo lo que es elasticidad, lo que es fuerza, lo que es resistencia, respiración y estar bien, por sobre todo, y descargarse. Y ahí pasaba toda la información de Club Unión Americana, un clásico de la zona este, como decíamos, con muchísimas actividades. Yo estuve ahí en ese gimnasio, Ariel. Mirá. Sí, haciendo bastante gimnasia por un tiempo, unos meses. Después del hockey hice un poco de gimnasia, pasé por varios lugares. Yo estuve en el club también, pero en el buffet. Ah, perfecto. Yo pasé ahí. Muy bien. Buen asado, la verdad que bien. Muy bien. Bueno, ¿te gusta Córdoba vos? Sí, ¿no? Me encanta. Ariel, me encanta. Bueno, porque... Me encanta la montaña. Como ya saben, están todos participando por este voucher para 4 personas para Santa Rosa de Calamuchita, una estadía 2 noches para 4 personas. Puedes ir con tu novia, invitas a una pareja. Hermoso. Mira, sí. El plan. ¿Qué te parece? ¿Por qué no con 3 amigos? También con 3 amigos. Por supuesto. Pero bueno, por supuesto, gentileza de Turismo El Sol. Si querés irte a algún viajecito, bueno, ahora ya se terminan las vacaciones de invierno, pero algún fin de largo que se venga, o ya pensar en las vacaciones de verano. Sí, totalmente. Porque hay que ir pagando de a poquito, bueno, lo vas pensando y lo vas financiando. Lo puedes buscar en Facebook, Turismo El Sol, yo ya lo tengo. Y me aparecen todo tipo de promociones. Divino, me quiero ir a todos lados. Pero además para todos los puntos del país, no solamente para Córdoba, claramente. También, para internacional, aéreo, lo que quieras lo encontrás en Turismo El Sol. Maravilloso. Así que vamos a armar un viajecito con Rosario Portes también. Nosotros queremos hacer todo. Bueno, nos vamos al patín, Ariel. Vamos a patinar, así nos es. Vamos al patín también porque se está realizando justamente esta semana. Mira, ahí estamos viendo las imágenes en provincial, el Campeonato Nacional de Patín en las categorías A y también internacional. Mira, ahí lo estamos viendo justamente en el estadio cubierto de provincial, ya un clásico. Con este patín artístico durante toda la semana. Sí, también una actividad que viene creciendo bastante y Rosario y la región también como uno de los centros más importantes que tiene este deporte, no solamente aquí, sino en el país. Exactamente. En la cual siempre hay representantes justamente de Rosario en los mundiales, en los distintos torneos internacionales, lo que muestra, ¿no? Lo que es una muestra clara de lo que también este deporte ha crecido en el último tiempo aquí en la Argentina. Y justamente veíamos a los mejores exponentes gracias a la Federación de Santa Fecina de Patín. Así que la verdad, para disfrutar durante todas las semanas a los amantes del patín y también a los que nunca lo vieron, se los recomiendo porque es un espectáculo muy, pero muy lindo, muy vistoso, mucho color y son excelentes patinadores. Sí, además también no solamente el patín artístico, sino también está el patín carrera para que aquellos que le guste un poquito más de vértigo. Muy bien. Bueno, Ariel, nos vamos. Ya 22 horas, ya faltan unos minutos para llegar a las 10 de la noche. Un programa completísimo de Rosario Portes. Agradecer a Fiume, que siempre lo viste a Gervati, por a supuesto. Gervati. Y déjame agradecer a mí, que por supuesto, Kiara Basset, siempre me viste con los accesorios en sus locales de Casilda y de Rosario. Lo pueden encontrar en las dos direcciones, en Casilda y acá en la ciudad de Rosario, allí lo veíamos. Y también a Willow Baires, que es ropa importada, también nacional. La pueden buscar en su Instagram, en su Facebook y hacen envíos a todo el país. Si alguien me quiere vestir a mí, no tengo ningún problema. Ofrecemos este cuerpo. El modelo Ariel Gómez para los próximos lunes. Sí, así que estoy disponible. ¿Qué te parece? Disponible, tengo que hablar. Me parece muy bien. Bueno, Ariel, nos encontramos dentro de 7 días. Dale. Por la pantalla de Somos Rosario. Renovamos nuestro saludo a Fernando Forte, nuestro conductor habitual. Le mandamos un beso muy grande. Nos volvemos a reencontrar el lunes que viene a las 20:30 horas por Somos Rosario. Chau.